she's the queen of stars. They the girl got energy. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barn stop. She's jumping, leaning, hopping, her prances are popping. Look at her style and grace when she keeps up. Es la conductora más pulenta de la televisión argentina. La única capaz de conducirte un ciclo con los ojos cerrados. Ella es Laura Oliva. Yo y ahí sí que vamos a tener que cortar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Martes, aquí está último... Ay, es que no lo quiero decir porque me pone triste. Les digo la verdad, último martes, la última semana aquí en Aceite de Oliva. Volvemos el año que viene y toda esa cosa va. Pensamos que volvemos. Sí, volvemos. Por acá, ¿ya está firmado? ¿Quién firmó? El último programa era en Miami y ahora es en una quinta. ¡Bien! No, che, le mandamos un beso enorme a la gente que nos prestó la quinta y todas esas cosas. ¿Cómo les va? Hoy es martes, aquí arrancamos. Estamos en la última semana, como bien decíamos. Y estamos acompañados en el saxo por el señor Javier Carbone. Usted no vino, no lo invitaron a la quinta. Me acabo de dar cuenta, qué fe. Me hubiera gustado ir. La verdad que sí. ¿Qué comieron? Asado comimos. Me encanta el asado. Un asado rico que hizo. El único que no comió es Matorra porque es vegetariano. Tengo el dato. Esas ojeras son por eso. Unos morrones, unos zapallitos. Tiró unos morrones, hizo esas mierdas que son la parrilla vegetariana. Va, esa cosa. Caga en la parrilla. Esta cosa que dice, ¿de dónde la sacaron? ¿Usted pensaba que las ojeras eran por otra cosa? No, es porque es vegetariano. Bueno, muy bien. Aquí, en la batería, está el señor Fernando Valle. ¡Bravo! ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Se me va pasando el apolamiento. Se le va pasando de a poquito. Es porque es eso. Tiene que tomar mucha agua y esas cosas, ¿eh? Está. No, pero eso no quiero adelantar nada, mire, porque le digo, el desempeño de Vallés el último día es para. No se puede decir nada. Hay que verlo. No se lo pueden perder. En el piano está el señor Hernán Matorra. ¿Cómo le va, maestruli? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo sí. en orden? En bueno, orden. En orden. Me alegro. Muy bien. Tenemos. Miren lo que son estos zapatos. Se los pido, por favor. ¡Ay, por Dios! No, son una cosa. Yo sé que ustedes me la siguen de onda, que sabe, porque ustedes dicen, ¿qué tienen los zapatos? Pero chicos, ay, la felicidad que tiene una mujer con zapatos nuevos es una cosa que. Y es como ustedes con el fútbol, no sé por qué, pero nos ponemos zapatos y decimos. Bueno, muy bien, tengo. Y todo del tobillo para arriba. Es todo esa. Es todo mío. El relleno es mío, digamos. Digo, lo que hay y lo que no hay es mío. Eso puedo decir, digamos. No, falta. En algunos lugares falta. En algunos lugares falta un sacudo, falta un. ¡Eh! Ahí nos quedamos como por la mitad. Pero no importa, lo que hay es mío. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Miren, el otro día estaba pensando que este verano, por primera vez en años, pero años y años y años, no voy a hacer gira. Si me voy de gira, ese es otro problema. Eso solamente lo sabe tatita Dios, digamos. Si me llego a ir de gira, por Dios, hacete cargo de Roberto, lo único que te pido. El despelote que se va a armar con Flynn. Pero lo que digo es, si me voy de gira, eso no lo sé. Pero hacer gira, no hago gira. Ustedes tienen la fe. Yo lo estoy diciendo y dicen, ¿de qué se quejan estos piojosos? Trabajar y viajar, conocer lugares exóticos. Primero, no es cierto que no conoces lugares. Míralo al otro que está. Era destrozado, pobrecito, digo. No. Los lugares son lindos y todo, pero ustedes tienen la fantasía de que uno vive en un descapotable. No, las giras son duras. No, no te hagas. Las giras son duras. Las giras son difíciles. Y lo peor de todo de las giras, no, en serio, son los hoteles. Uno extraña. Ya hemos hablado de los telos, digo, de los telos de los otros, digamos. Pero en los hoteles, los comunes y corrientes, digo, porque no en todos los lugares hay lindos hoteles. Y lo de la gira, viste, uno extraña, empieza a extrañar, se empieza a poner hecho un tango, empieza a extrañar la almohada, la sábana, todas las cosas. Pues los hoteles son raros.
hoteles son como colegios privados. Según el presupuesto que uno pague, ¿se da cuenta? Es la atención que le dan. Exactamente. Es así, digamos. No quiero decir cosas que no tengo pruebas, pero diga, alguno que otro aprueba por el que es colegio privado. Dígame que algún burro. ¿Este burro cómo pasó de cosa? Porque pagó la. Por adelantado, exactamente. Cuando llegas te abren la puerta, te agarran la valija, te llevan a la habitación, todo. Cuando te vas, ni el ángel de la guarda te ayuda a llevar las cosas. Ahí vas como arrastrando la valija como si fuera, como si salieras de la cárcel, fueras un preso que salió de la cárcel y sacando todo. Y siempre hay uno que te mira con cara de dale, nena, dale, vamos, vamos, que tenemos que arreglar la habitación para mañana, porque llega otro que va a pagar, al cual lo van a tratar igual que te están tratando a vos hasta que venga el checkout y también lo vuelvan a rajar. Y las decoraciones, que como te decía, ya hablamos de las decoraciones de los telos y estos no son mucho mejores. Estamos hablando de los hotelitos, ¿no? Estamos hablando del hotelito que va Susana, claro. Un 2.5, un 3 estrellas, un 3 estrellas. Un 3 estrellas es raro. ¿Qué es un 3 estrellas? ¿Eh? Un 3 mentiroso, un 3 mentiroso, un 3 raro. Porque vos decís 5 estrellas ya sabés más o menos. Pero un 3 estrellas, ¿qué? Yo fui un 3 estrellas. ¿Y qué tenía? Nada. Claro, por eso es lo que decía. Claro, 3 estrellas, exactamente. Pero lo que digo es, estamos hablando de uno. Las decoraciones, ¿quién decora los hoteles de esa calaña, digamos, vagó? Porque parece que te quisieron vender el antidepresivo. Ni bien te entras a la habitación, tenés que estar. Esto estuvo lindo, te gustó, gordo. Es lindo, es lindo. Es como los mismos que decoran los asilos de ancianos. Asilos de ancianos que ahora son jardines de compañía. ¿No es cierto? Jardines de compañía que se hacen ellos entre ellos, porque vos en realidad los llevaste para sacártelo de encima. ¡Pobre viejo! Es así. No le pidan, chicos. Está apunado. Necesita tomar... ¡Ey! Está. Y ni hablar de los hotelitos de pueblo, los chiquititos, que son como un viaje al pasado. Son como eso, lo que decía hoy de esto, digamos, de volver al futuro. Es como te pegás un viaje para ver si tus padres se van a juntar y vas a nacer vos. ¿Viste? Es una cosa que no se puede soportar. Lo han decorado en 1964 y de ahí nunca más le pusieron nada. Parece ser que los dueños del hotel se encerraron en un búnker por miedo a una bomba atómica y nunca más fueron a Lisi, chicos. No volvieron nunca más. La decoración es exactamente igual. Tienen la cosa de más, la mesita de mármol, el florerito y mucha fórmica. Fórmica, fórmica. Qué fea la... La venecita es moderna, ¿no? La fórmica. Sí, la moraleja. Es que, ¿qué? ¿A dónde fue? ¡El cenicero de Cinzano! ¡Muy bien! Sí, te lo habrás choreado el cenicero de Cinzano. ¡Claro! ¿Quién no te...? ¿Cómo llegó este cenicero de Cinzano a casa? ¿Qué se lo choreó? Bueno, ya voy, Luciano. Yo sé que tengo 8 minutos. Bueno, la cuestión es que si la moraleja es que los muebles antes duraban más, ya está, ya la entendimos, punto. Y los lindos son los que tienen media pensión. La media pensión es más o menos así. Primer día, platito de sopa. Sí, qué rico sopa, como cuando era niño, digamos. El segundo es zapallitos rellenos, ponele. Y de postre, flan con crema o flan con dulce de leche. Segundo día, viene platito de sopa. Decís el platito de sopa. Bueno, el segundo plato es milanesas con puré y de postre el flancito con crema. Tercer día viene el platito de sopa, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ya podemos ir redondeando con el platito de sopa porque hacen 72 grados a la sombra, estamos en enero, ¿no es cierto? Una olla, exactamente. El segundo plato son empanadas de carne y zapallito. Y vos decís, para, ¿qué comimos el primer día? Zapallito, el segundo día milanesa. Esto es un rejunte. Tiene alguna uña del cocinero, también alguna cosa que cayó en la olla. ¿No es cierto? Sí, tiene la olla. Sí, es eso. Y en el último, y de postre, vos decís flan con crema, por supuesto. No, budín de pan, porque sobró mucho pan. Vos decís, esta panera, Dios mío. Viene el cuarto día, ya se va acercando el mozo y vos de lejos le gritás, ¡metete la sopa en el orto! Y ese día había lengua a la vinagreta y te la perdiste por boca sucia. Ahí está, aquí está. Comienza este programa, el único programa que no te pide datos para que puedas entrar, el único programa que si haces ruidos molestos no te golpea la puerta. Esto es Aceite de Oliva, el Four Season de los programas de la medianoche. Parte
matrícula de la gran escuela musical Manis. Nuestros muchachos, como siempre, están vestidos por matices. ¡Qué bueno! Tenemos como invitado una persona maravillosa, actriz, cantante, bella y mejor persona. Está aquí, en el reportaje de Aceite de Oliva, la señorita Natalia Lobo. ¡Ay, por fin! Acá. Yo ahora me voy a poner, ahí está, ponete al lado mío, aquella es la cámara. Vos sabés que siempre empezamos, no saludes a la gente, no seas tan social, escúchame. Vos sabés que siempre empezamos esta nota con un Google, es algo que vos dijiste y nosotros nos llamó la atención. Bueno, cosas que des... No tengas miedo, tontita. Okay, okay. La cosa es así, sí. El mundo del glamour, dijiste, sí, está bueno por un ratito. Es una gran verdad. Es una gran verdad, ¿no? Es una gran verdad. ¿Vos tenías miedo de haber dicho una pelotudez? No. Claro, no. Es una pelotudez, pero interesante. No, eso no hay ninguna. Digo, ay, gracias. Para los que nunca pertenecimos al mundo del glamour. ¡Ay, tonta! No, eso es cierto. Decí, no. Yo te puedo decir, no he pertenecido a muchos mundos, pero al del glamour jamás. Para los que nunca pertenecimos al mundo del glamour, es una en un momento se agota, ¿verdad? No es que uno pierda el glamour, pero en un momento se agota. Pero hay que entrar y salir, porque si no es un vacío espantoso. Bueno, pero hay gente que se queda atornillada ahí por el resto de su vida. Bueno, hay de todo, cada cual, por eso. Pero para vos tuvo una deadline en un momento. Sí, no, yo lo que siento que hay como si fuera que estamos persiguiendo algo que la verdad tampoco es para tanto. Uh-huh. Eso es lo que siento, que me parece que colaboran aparte todos los medios, ¿no? Es que las revistas y todo, sí, en todo el mundo hay como... Pero además algo indefinido. Hay que ir allá, ¿viste? Sí, hay sí. que estar ahí, hay que estar adentro en esas fotos, en esas fiestas. Nos agarra como una fiebre totalmente, de querer estar ahí totalmente. Y de pertenecer o no. Es como ya decía la tarjetita de crédito esa tan famosa. Total, pertenecer o no pertenecer. Tiene ¿no? sus privilegios. Tiene sus privilegios. Uh-huh. Y uno quiere pertenecer, sí. ¿viste? Y no sabe muy, y cuando te encontrás ahí adentro no sabes muy bien para qué. No, está bueno, está porque bueno. La verdad es que la comida es riquísima. Lo que morfás es una cosa. Hay unos sabores increíbles. No, pero digo, también hay una sensación como de... De eso, de pertenecer, de elite, sí, de grupo selecto. Pero si vos no creciste ahí, si no es tu lugar, no se puede estar todo el tiempo. Claro. Me está buenísimo poder entrar y salir y tener esa libertad y poder movilizarte. Y uno aprende muchas cosas. Aprendés cómo se viste uno, cuáles son las telas buenas, cuáles no. ¿Entendés? Cosas como... muy útiles. Cosas muy útiles. Cosas muy útiles. Para después hacer retapizar un sillón. Yo te lo sabes. Pero no sabes cómo. No, ay, ¿qué me llamás y yo te digo? Ese color no. No va. Escúchame, ¿cómo entramos a ese mundo? ¿Cómo entraste? ¿Cómo llegaste a ese mundo? Porque era linda. Ay, cómo te quiero. Hay que obvio, claro, obvio. Chico, por favor. Porque pasa por ahí. No, bueno, podés tener un buen apellido, que yo no era mi caso. Y ser modelo y linda es una entrada, uh-huh. es como decorás también. También que arte estrés, ¿no? Porque, digamos, es como un deportista, son esas carreras que de verdad tienen un día en donde, sí. no porque dejes de ser linda, pero porque se le da demasiada importancia a la imagen. Sí. Y la imagen se va, no hay manera de mantenerla. Sí, mira. ¿Te gusta verte? No. ¿No te gusta verte cuando laburás? No. Pero no por imagen, digo, por verte en los trabajos no, que haces. No, los trabajos que yo siento que me gustaron hacerlos y que el personaje estuvo bueno y que siento que cumplí con el rol que tenía que cumplir, uh-huh. no, ahí es distinto. ¿Cuál fue el peor papelón? ¿Cuál? Pero hay uno, ¿viste? Cuando lo nombrás que se te viene a la cabeza y dices, ay, Dios mío, sin herir a nadie, sin herir susceptibilidades. El peor papelón. Ese que decía. Bueno, hubo uno, no sé si fue el peor, pero cuando gané la mejor vestida... Ah, cierto, aquí sí, hace poco de esto. Hace 4 años. Qué despelote que se armó, ¿no? Se armó un despelote. Yo ni sabía que existía ese premio. Yo sí. fui porque Julio Chávez me dijo, de último momento fui a lo de Benito un día antes y le dije, ay, qué lindo eso, tipo Frida Kahlo, y me lo puse y fui. ¿Entendés? Sí, ni es que fui al hotel y me hice maquillar, fui. Sí. Y de repente dijeron, la mejor vestida Natalia Lobo. Y yo no entendía muy bien. Entonces me paré y fui al escenario. ¿Por qué, Fiores? No había que ir al escenario. Pero era como un pre, ¿por qué no? Pero no había, ahí me di cuenta, cuando subí al escenario y vi la cara de Mariana Fabiani que me miraba así, ¿entendés? Claro, me empecé a dar cuenta que no tenía que estar pero yo ahí. Pero ¿cómo no? No, parece que te lo dan a un costado.
Te pregunto porque yo nunca voy a salir tampoco. Pero, no era que decían, no. Y ahora, en un corte, decían la mejor vestida. Claro, como que lo subías. Dijeron y, vos tenías que sonreír a cámara. ¿Será pero así? No, pero no para no ir al escenario. Yo me paré. Natalia, no, al escenario no, yo Natalia. Yo me paré porque vi que la madre, dije, bueno, ¿para qué? Y fui caminando, como si hubiera, como si ganara el Martín Fierro, a lo mejor labor. Y eso fue. No. ¿Y en qué momento te diste cuenta? ¿En la caminata? Ahí. No, no, la caminata no, porque estaba como ciega. Estaba como ciega de glamour. Estaba sí. Como en y subí, en subí, y subí cuando vi la cara de Mariana Fabiani y me di cuenta. Viste que soy rápida igual. Cuando le vi la cara dije, acá hay algo que no que estoy haciendo mal. Hay algo que hice mal. Claro, y dije, gracias, y me fui. Aparte, esperé un poco que me den el premio, que es este. ¡Boluda! Te lo mira como me lo trajiste. Mira como te lo traje, cómo te cierro todo. ¿Eso te dieron por la mejor vestida? Sí, sí, las perlas. Yo esperaba como el premio, algo. Un algo, nada, no venía nada. Entonces rápidamente me di cuenta y me fui. El 9 de oro por ahí, viste que quedó colgado de sí, algún otro sí. Lado. Sí, todos me miraban como con pena también. Y, sí, y en de el abajo, claro. Claro, como me miraban. Mira, como... pobre, mira cómo se, como, oh. Claro, como se entusiasmó por algo que no, tiene ningún sentido. Con esa pollera de... ¿Y qué querés? Es modelo. ¿Qué y ahí querés? Toda la bola. Claro. Recién lo nombraste a Julio. ¿Ves farsantes? No. No, pero... Muy pocas veces porque es muy tarde para mí. Yo me levanto muy temprano. Porque sos madre. Porque soy madre y lo llevo al colegio y a las 6:30 suena el despertador, entonces... Y hay que arrancar. Hay días que lo veo y hay días que me duermo, ¿a la tu verdad. Hijo? No, no. Ah, farsantes. No, ah, no, el chico lo ve. No, digo, porque ve. Viste que el revoltijo que se armó con esta cosa de la pareja gay, la pareja, digamos, sí. El amor, una cosa tan como naturalizada. Yo lo miraba y digo, sí. Son papeles para una actriz que uno mira de afuera y dice, Dios mío, ¿no? qué suerte hacer yo una cosa. Yo creo que así. Con Nora Carpena decíamos, qué envidia. Qué envidia, totalmente, esa es la palabra. Yo a veces creo que no lo veo porque me... Por envidiosa, yo también envidiosa. Soy envidiosa. Sí, sí, yo también. Lo digo así, directo. No, si la nombraste a Mariana Fabiani, ahora que sé que no. Ya está, que ya estamos envidiosa en camino. Y linda, está bien. Pero por cosas que uno querría estar sí, ahí. Totalmente. Uno querría estar ahí, totalmente. ¿No? Y lo ves a él y a todos y hacer escenas que... Le dan una profundidad y una vida a cosas que por ahí en otra... Yo creo que esté Julio en un programa le da... Y obviamente. No solo por su trabajo, porque él arma toda una cosa. Mm-hmm. Él se mete en bueno, los libros. Bueno, vos trabajaste con yo él. Yo trabajé con y tenés él. Esa experiencia de esta cosa de que él no solamente tiene que ver con su talento actoral, sino con lo que arma como clima. Con lo que arma como clima. Que tiene que ver con... Trabaja con los libros. Claro. Y trabaja mucho. Claro. Tiene que ver con el trabajo. Uh-huh. Básicamente. Y con el rigor. Y con el rigor y con que sabe muchísimo y arma las escenas, y bueno, junto con Barone, por supuesto, sí, pero sí, se sí, meten los libros y esto sí, esto no, cosas que tenés que saber mucho y tenés que tener una autoridad para hacerlo. Innata, ¿no? ¿No? También, digo, una es autoridad. ¿Vos sos rigurosa también en ese sentido? Cada vez más, sí. ¿Cada vez más? Sí, yo soy rigurosa. ¿Y por qué rigurosa? Cada vez más? Y porque me parece que uno se puede poner más riguroso cuando sabes más y tenés más experiencia. Primero estás como aprendiendo un poco sí, el oficio, absorbiendo. ¿No? Como absorbiendo y viste, agarrando herramientas. Entonces después te podés ¿rigurosa poner en la elección o una vez que estás adentro? En la elección últimamente un poco más. Primero viste que hay que pagar las cuentas. Uno puede ser riguroso. Hasta ahí. Uno se puede poner, claro, riguroso hasta ahí. Ah, todavía las ¿tampoco? Cuentas, todavía sí, las pero cuentas todo, le quitan no. Rigor. Todavía sí, las hay cuentas momentos que rigor. Las cuentas, viste, hay que pagarlas. Sí, claro. No claro, es que claro. Estamos viviendo en tener una industria, acá hay una industria, digamos, claro. No es que hay... Sí, hay sí, trabajo, sí, sí, pero no es que hay 20.000 películas, un montón de programas de televisión, un montón de teatro, sí, o sea, sí. Hay un montón y hay... cosas de muchísima calidad, como fue Ella en mi cabeza, por ejemplo, teatro, no hay muchas. No hay muchas. Pero ¿no? Es por ahí la cosa, la elección. Eso es lo, si podés, elegís y ese sí, tipo de material. Ese tipo de material y personajes que uno sienta que los pueda desarrollar y que pueda realmente crear algo, no hacer lo que más o menos hace siempre de taquito. Totalmente. ¿Entendés? Que a veces uno hace lo que más o menos te sí. Sale. No, a veces también te ofrecen lo que más o menos te sale. Por lo general, sí. Por lo general, sí. Digamos, a veces es más un prejuicio o sí. Una necesidad, no prejuicio, una necesidad de los productores sí. De ir a lo seguro, ¿no? Sí, de decir, sí, bueno, sí, yo sé hay que hacer una tira persona, diaria y hay que sacarlo. Yo sé que con esta persona funciona. ¿Cómo fue la experiencia de Epitafios? Epitafios fue una serie que se hizo en HBO, corregime, con Polka, ¿no? Y que se la, en coproducción sí. Con Polka, pero digo, lo pregunto en función de cómo laburan ellos, cómo esta fantasía que uno tiene de los americanos laburando sí. De determinada manera y que tan distintas a nosotros, es tan distinto. Es... Igual acá era el equipo era de Polka. Ah, ok, se laburaba, se labura toda, acá. Que era gente de Polka, ¿no? Todo el equipo que está ahora seguramente haciendo lo de Farsantes, que es Barone, Sapino haciendo la luz, que Sapino es increíble. Todo el equipo era del equipo que hace los unitarios de Polka. Sí.
Nada más. O sea que con más razón, se laburaba igual. O sea, no, ese, perfecto, eso... Perfecto. Igual. Eso, la misma gente que tenemos acá. La misma gente. Y bueno, cuando hizo lo de Francella Campanella, fue también El Hombre de Tu Vida, fue claro, increíble. Claro. Y sacá este Telefe. Lo que pasa es que implica mucho dinero hacer las cosas bien, claro, también. Mucho dinero y mucho tiempo. Bueno, y el tiempo es y dinero mucho, en televisión. Y trabajo, ¿viste? Sí. Yo lo que me doy cuenta es que hay un trabajo previo muy grande, claro, en Epitafios, en esto que hizo Francella. Bueno, en las series que uno ve americanas que dice, ¡ay, qué lindo hacer eso! Quizás sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con el laburo previo. Hay no un tanto laburo en el momento previo. Cuando arrancan ya está todo ya medio está todo, cocinado. Ya tienen un montón de guionistas, ya se aprobó el libro, ya y los diálogos son buenísimos, ya... Hay una cosa de preproducción hecha. No es que llegamos y, bueno, el director recién cuando llegaste el primer día te dice, claro, bueno. Claro, no, claro, claro. Primer día, no. Claro, claro. ¿Dónde vas a grabar y cómo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es el personaje? La familia, ¿dónde vive la familia? ¿De claro, clase alta, clase media, clase...? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué te digo esto? Hay una cosa que a veces uno llega a grabar y más o menos se arma algo y tu compañero más o menos se arma algo. Lo que pasa es que la tira es un comecoco terrible. Sí, la tira es imposible también hacer como ese laburo previo. Sí. Volvemos a ir a un corte en vez de las aceitunas y después seguimos en el próximo claro, bloque. Vamos a hablar de proyectos, ¿de aceitunas, obviamente? Ah. Y de, sí, de las aceitunas. Ah, sí. Y de... Me nombraste El Hombre de Tu Vida y me acordé de la escena del orgasmo. ¡Ah! Vamos a ver la inspiración. A ver, es más, la vamos a recrear acá en sí, el próximo. Sí, sí, acá. Ya donde cortar, terminar. Sí, ¿cómo sí, fue sí, la experiencia Campanella-Francella? Ay, fue hermoso. Fue hermoso, ¿no? Ay, fue hermoso. Esas son esas otras cosas que uno las mira de afuera y dice, ojalá pertenezca y un día te toca. Y un día me llamó Campanella, imagínate. El personaje era muy lindo. Más allá de... Igual yo estaba en un cumpleaños de Martín Seefeld y me encontré con Francella y me dijo... Yo estaba haciendo con Campanella un programa para el canal Encuentro con Dolina, muy lindo, que se llamaba el show de Molina. Ah, sí, claro. Y empezamos a hablar de Campanella, que yo estaba haciendo esto, y me dijo, al año que viene vamos a hacer en Telefe una serie que se va a llamar El Hombre de Tu Vida. Y yo pensé, quiero estar ahí. Y me fui de vacaciones y todo el tiempo, viste, me fui a la montaña y tiraba piedritas como una tarada. ¿En serio? Me decía, Francella Campanella, Francella Campanella. Era mi único objetivo. Ah, el secreto, funcionó el secreto a full. Y me funcionó. Y te funcionó. Y cuando llegué me llamaron, dije, pero no fue por la piedrita, es porque sos linda, es porque Natalia. Sí, porque... Eso tenés sí, que sí. La piedrita sí, no, no y sirve. Y porque anduvo bien, además. Porque anduvo bien, sí, claro, sí, por sí, eso. Porque hago las cositas bien. Y el personaje era una mujer que tenía orgasmo de cuando la tocaban solamente. El personaje era una mujer que tenía orgasmos cuando... Con las manos de los hombres. Ah, con mucho, las manos de los hombres. Tenía un tema con las manos de los hombres. ¿Cómo se construye un personaje así? ¿Desde ¿viste? Dónde? Yo creo que hay mucha gente que cree que siente mucho y no siente nada. ¿Viste? ¿Cómo me abriste un tema a último momento, madre mía? Que tienen las cosas, que sienten, y en realidad no puede tener orgasmo. Esta mujer no puede, tiene problemas. En realidad no sentía nada. Esa cosa exacerbada que tenía. Esa cosa mística, exacerbada que tenía y hablaba mucho. Estaba muy, muy loquita, ¿no? Creo que tenía una locura. O sea que en realidad de base era una mujer, vos la creaste desde un lugar de no sentir nada, en realidad, por sentir tanto. Igual el libro estaba tan bien escrito. Tan bien escrito, no sabes lo que era, ya lo leías y te reías, era hermoso. Hay que solamente hacerlo, había solamente que hacer lo que se había te pide. Que trabajar un poco en el personaje y ir a hacerlo, y aparte tenías a Campanella que, el mío lo dirigió Colón, pero antes me llamaba Campanella, me mandó mail, cómo era el personaje, o sea, había como una cosa clara, uno llegaba al set teniendo lo que claro antes, lo que tenía que hacer. Exactamente, después ya era cuestión tuya, después pero la ya es cuestión estaba. De ver la energía con el compañero, si la escena más para acá, más para allá, pero ya llegabas con algo claro, a veces uno, eso es lo interesante, ¿no? Que llegar con algo claro. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es? ¿Cómo camina? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Por qué dice? Si no, como... Vos sabés que seguiría, bueno, ¿no es cierto? Esto recién empezaría, si tuviéramos más tiempo, pero hay que terminar. No me hagas puchero. No me hagas puchero, no seas tonta. Sos modelo, sos linda, no me hagas puchero que quedás como una boluda. Escúchame. Una vieja boluda. Una vieja boluda. Sí. Elegime una tarjeta.
para la última pregunta. Ay, boluda. Ay, por favor. Ay, ¿los puedo sentir? No, deja ay, de, no siento deja nada. Deja de tirar piedritas, querés, y dame la cosa que yo te... Ay, ¿la lees vos o yo? Sí, la leo yo. Yo tiré la movediza de Tandil y no me llamaron, escúchame. De oliva, aceite de oliva virgen. ¿De qué sos virgen, Natalia? Aún. Tenés que es el remate del programa, no me digas una bolude. Te pido, o mejor dicho, decime una bolude, no me vengas con el hambre en el mundo, Es que la que me pone. ¿De qué soy virgen? ¿De qué soy virgen? ¿Seré de algo virgen? No sabemos. ¿Qué falta? ¿Qué no te han roto? Bueno. Quizás fuiste una comehombre y nunca te rompieron el corazón. Quizás fuiste, no sé, una mujer con suerte y nunca... No, nunca perdí el control. Ah, ¿ves cómo? ¿Ves cómo sí, cuando nunca, pensás? ¿Ves cómo viste sos? Que cuando ¿viste pienso, cuando conectás? Ay, ¿cómo? Ay, nunca conecté, perdiste el conecté. Control. Sos virgen de perder el control. Sí, nunca... A mí me hubiera gustado ser... no quiero ahora armar como una cosa de... Ay, apología a la droga. Pero me hubiera gustado ser... controlar un poco más, animarme a hacer una reventada. Me deja patitiza, te digo, no sabía cómo y de repente me lo dice de una manera, con una intensidad. Un poquito, no para toda la vida, pero digo, pero... Como con el glamour, entrar y salir. Un poco de... ¿Y qué te frenó? No, yo siempre me cuidé mucho mi cuerpecito, siempre fui muy cuidadosa y capaz muy miedosa, capaz una cosa de salud muy... No sé, ¿entendés? Pero a veces miraba a estas chicas cuando yo era chica que... Viste, que estaban dadas vueltas. ¡Qué suerte! Chau, chicos, gracias. Nos vemos, vamos, nos vemos. Gracias por haber venido. No, sí, la.